Muy bien, entonces voy a grabar eh, esta parte del, del sermón y lo voy a publicar cuando tengo una conexión mejor. Eh, disculpa, estamos en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Yo estaba hablando sobre el hecho de que Cristo fue uh, 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 con los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 38. Y él dijo, yo hablo. Yo pronuncio palabras de lo que he visto y la palabra visto oral propiamente fijarse en discernir claramente por hebraísmo experimentar. Entonces él estaba en la presencia del Padre y él está hablando sobre lo que había visto acerca de su Padre. Y dice de los fariseos y saduceos y eruditos y, y otros judíos que estaban presentes. Y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estaban haciendo todo esto? Y miramos a la palabra que no está traducida entre uh, a Ezeis y lo que habéis visto es la palabra un número 3767 es un adverbio entonces buscamos el, el verbo el verbo es hay seis y este es el adverbio que aumenta el verbio y la palabra es ciertamente se traduce ciertamente entonces ciertamente hacéis lo que habéis visto entonces este es para empatizar el hecho de que ellos habían uh, estaban imitando las características de satanás y entonces, uh, literalmente el versículo lee así. Yo, lo que he visto con o cerca de mi padre, esto hablo, pronuncio estas palabras. Y vosotros, ciertamente, en acuerdo con lo que ustedes habe, uh, uh, habéis visto con vuestro padre, lo hacéis. Entonces, Cristo estaba castigando bien fuerte a estos religiosos que supuestamente conocían a Dios. Los judíos, no tenemos que convencer a los judíos, a los fariseos, saduceos y ellos de que Dios es uno. No tenemos que convencerlos de que Dios es omnipotente, omnisciente, uh, omnipresente, ni de su uh, 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 soberanía, uh, nada de esto. Pero ellos no, simplemente no podían ver a Cristo, y como miramos uh, anteriormente en, el, uh, en Deuteronomio 29, 1 al 4, y también en 2 de Corintios 13, que su vista estaba cegada, uh, eran ciegos, Dios había cegado a esa gente. ¿Qué quiere decir? Que no podían ver la verdad, no podían entender la verdad, y este es lo que Cristo está diciendo. Entonces, en Uh, en un comentario por Juan Gil... Él dice... Su padre, es decir, el diablo... A quien, aunque no le habían escaneado con sus ojos... Entonces, no es que Satanás se apareció en frente de ellos... Um, y, y mostraba su carácter... Y ellos estaban mirándolo y diciendo... Oh, ok, esto este es lo que vamos a hacer... No, no le habían visto con sus ojos... Ni ninguno de sus acciones personales habían visto... Pero, él dijo... Sin embargo, actuaron mucho bajo su influencia y de acuerdo con su voluntad. Y entonces, como Satanás actuaba, las cosas que Satanás uh, uh, hacía y está haciendo, la rebelión contra Dios, uh, blasfemando su nombre, um, uh, padre de mentiras, uh, como dice la palabra, entonces ellos estaban actuando como él, imitando sus características. Y entonces Juan Gil sigue, sigue diciendo, y de acuerdo con su voluntad, como si hubieran tenido una estrecha e íntima consulta con él, y seguían su plan de operación, y lo tenían continuamente delante de sus ojos como su ejemplo y patrón, para imitarlo después. Entendemos que Satanás no... No vino a los fariseos con una doctrina y ellos estaban leyendo su doctrina diciendo, oh, este es lo que vamos a seguir, no vamos a seguir uh, la doctrina de las Escrituras. Pero por su corazón, que es engañoso y perverso, ellos actuaban en contra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues es bien fácil leer el Antiguo Testamento. Ellos siempre hicieron lo que les parecía bien en sus propios ojos. Un hijo de Dios no va a hacer lo que le parece bien en sus propios ojos, va a negar su carne, va a matar su carne y va a seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque le nace en su corazón hacerlo? No, es porque Dios dijo, voy a poner un nuevo espíritu en ti, voy a poner mi espíritu en ti y voy a hacerte hacer mis mandamientos. Entonces no es cuestión de mi voluntad, es la voluntad de Dios en mí. Y en esa gente Dios no puso en ellos su espíritu, no cambió el espíritu uh, de ellos. Seguían con un espíritu corrupto y sin lo que les um, les nacía en sus corazones hacer mal. Entonces lo que hacían y en los versículos 39 al 42, Cristo dice exactamente cómo ellos actuaban. Vamos a voy a leerlo. Versículo 39. Y dice respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo Si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí. Hom, nom, hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos creían que Dios era su padre. Creían que estaban haciendo su voluntad. Pero Cristo dijo, no es así. Entonces miramos 42. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. No lo podían ver. Como Cristo dijo, no hay cabida en ustedes. Uh, para mi palabra ellos simplemente no podían entender porque el padre les había cegado la vista y cerrado el oír el entendimiento y dice um, en versículo 43 porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra y entonces mirando aquí uh, que Cristo estaba hablando de que ellos no hacían las obras de Abraham y ellos dijeron, pero Abraham es nuestro padre. ¿Cuál es la conexión? Es como dije, mi esposa a veces dice, "Kai, tú eres como tu padre." ¿Por qué? Porque yo hago cosas que él hace. Yo muestro por mis acciones características de él. Y Cristo estaba diciendo, "Si ustedes fariseos y saduceos judíos, eran de Abraham y cien como Abraham hizo. Y entonces vamos a ver qué hizo Abraham. Vamos a Romanos 4, Romanos 4, del 1 al 25, todo el capítulo. Aquí Pablo nos dice lo que eran las um, obras de Abraham. Dice, ¿qué pues? Diremos, ¿qué halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque qué dice la Escritura: Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham creó a Dios, porque Dios había puesto en el corazón de Abraham fe, como lo sabemos. Pablo lo declara en Efesios capítulo 2. Dice que la fe viene de Dios, es un don de Dios. Le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta a el salario como gracia, sino como deuda, pero al que no obra, pero cree, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuraza del hombre a quien Dios atribuye a justicia sin las obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Notan, a quien el Señor, a quien el Señor desea a quien el Señor desea poner su espíritu, a quien el Señor desea uh, regenerar su corazón, a quien el Señor desea salvar, no imputará pecado. Es pues esta bienaventuraza solamente para los de la circuncisión, judíos, o también para los de la incircuncisión, griegos o gentiles, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Que antes de que Abraham fue circuncidado, él creó a Jehová y Dios dijo estas cosas a Abraham. Entonces le fue contada. Uh, él fue contado uh, justo por su fe antes de la circuncisión que él recibió. Entonces, dicen en 4:11: Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no todo el mundo, no cada individuo, no todos los judíos. Todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Y Padre de la circuncisión, a los que son, entonces a los judíos también que son circuncidados, no por manos, sino en el corazón también. No solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas. Notan aquí, Cristo dijo. Ustedes no son de tu padre Abraham porque si fuese así, hicieron lo que él hizo. Y aquí miramos, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Los fariseos no lo hicieron. Ellos desobedecieron, no seguían a Dios por fe, porque si fuera así, hubieran aceptado que Cristo es Dios en la carne y hubieran seguido a Cristo. Pero porque Dios no puso en ellos la fe, no regeneró sus corazones, seguían en su incredulidad. Entonces dice en 13, la promesa de que él sería heredado del mundo, heredero del mundo, no fue dada a Abraham o a su, a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿quiénes son los herederos eh, en este versículo? Los que son justificados por la fe, no cualquier persona. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Entonces, ¿quiénes son los de la fe? Los que fueron circuncidados por mano en la carne. Y aquí Pablo está diciendo, no es así, y Cristo diciendo lo mismo, porque si ellos fueron hijos de Abraham hubieran hecho lo que Abraham hizo. En versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda toda simiente, no solo al que uh, es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Notan que que Pablo aquí no dice que es padre de todo el mundo mundo. Es Padre de todos nosotros. ¿Quién? Los creyentes. Uh, Paso Pisteón de, de Juan 3, 16. Los, todos los creyentes. Versículo 17. Como está escrito, Padre de muchas naciones, te he hecho. Noten que no dice de todas las naciones. De muchas naciones, delante de Dios a quien creó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿quién da vida a los muertos? Solamente Dios. Todos están muertos en sus pecados. Y los que Dios resucita van a ser vivos. Los que Dios no resucita se quedan muertos. Es así de fácil. Y entonces, um, dice, uh, así será tu simiente y no se debilitó debilitó en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto siendo ya como de 100 años ni la matriz muerta de Sara de Sara entonces hablando de Abraham y Sara y su edad obviamente ya ya grandes dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a a Dios. Entonces miramos que todo tiene con fe y sabemos que fe viene de Jehová. Entonces tampoco dudó. Plenamente, versículo 21, plenamente convencido que todo lo que él había prometido, todo lo que Dios prometió, era también poderoso para hacerlo. Lo que los fariseos no miraron fue, fueron las promesas de Dios de mandar un Mesías para venir y morir en la cruz y salvar a todo Israel espiritual, incluyendo a algunos gentiles. Los fariseos y saduceos, no todos, porque algunos sí, los que Dios había regenerado, pero no podían ver esto. Y Cristo estaba diciendo, ustedes son como tu Padre, ciegos, no entienden nada. No hay cabida para mi palabra en ustedes. Y dice... Um, en versículo 22, por lo cual también le fue imputado por justicia, que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en, en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿a quién? A los creyentes. Um, no a los incrédulos, los no creyentes. Entonces, no es para todo hombre, otra vez. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Notan el uso de los pronombres aquí. Cristo no fue entregado por las transgresiones de cada individuo, como algunos quieren decir uh, uh, por Juan 3,16. No es así. Pablo lo dice claramente: nuestras transgresiones, ¿quién? ¿Quiénes transgresiones o cuáles transgresiones? Las de los creyentes, las de la eclesía, de los elegidos desde antes de la fundación del mundo y resucitado para nuestra justificación. Bien claro, miramos las obras de Abraham, fueron hechas por fe, creó todas las promesas de Jehová, incluyendo lo porvenir, o la, la por la promesa del mesías Abraham creó todo lo que Jehová había dicho y entonces tenía fe vamos a Galata, uh, perdón vamos a hebreos 11 8 a, al 12 hebreos 11 del 8 al 12 otra vez mirando sobre Abraham sus obras dice en versículo 8 por fe, Abraham siendo llamado, obedeciendo para salir al lugar que había uh, de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué quiere decir? Creó a Jehová. Jehová dijo, te voy a dir dirigir, sígueme. Y él dijo, ok, y se fue. Y entonces lo mismo miramos con los, uh, los discípulos. Cristo dijo, sígueme. Y dice que ellos, como de Pedro y su hermano, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo de repente. Dice, de repente dejaron todo y salieron del barco y seguían a Cristo. Entonces, así lo mismo con Pablo. Cuando él tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, desde ese momento y adelante le seguía hasta la muerte. Uh, un buen ejemplo para nosotros. Dicen, versículo 9. Um, Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Notan, él estaba esperando, esperando la ciudad que tiene fundamentos. Entonces, este es algo que nosotros tenemos la bendición de poder ver, porque estamos en este lado de la cruz. Abraham estaba en el lado antes de la cruz. Y dice por fe también Sara, Sara mis, mis perdón, Sara misma recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creó ser fiel el que le lo había prometido. Por lo cual también de uno y éste, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Como a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Ellos estaban desde atrás mirando las promesas de Dios lejos en el futuro. Y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a volver a Juan capítulo 8, otra vez, lo que Cristo dijo a los fariseos. En versículo 29, uh, 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 perdón, um, en versículo. se me olvidó. <laughs> Versículo 39, perdón. 39 y adelante. Dice vosotros, eh, dice en versículo uh, uh, 40, más ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Ya miramos lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Él estaba esperando las promesas de lejos ellos estaban viviendo en el otro lado de la cruz las promesas habían llegado y ellos no creían en las promesas por eso Cristo dijo ustedes no son de mi padre ustedes son de otro padre que es Satanás porque ustedes no hay cabida para mi palabra en ustedes y entonces ellos dijeron Um, Cristo dijo en versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Le dijeron, entonces nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Tenían razón, tenían un Padre y era un Dios. En el sentido que fue sobre el trono de la vida de ellos, uh, ya miramos en los martes que la Biblia nunca habla de Satanás como Dios, simplemente como de príncipe, pero en el sentido de, de un um, uh, Dios pagano se puede decir, ellos adoraban a Satanás como por hacer sus obras. Entonces así. Entonces vamos a Romanos 2, 26, 29. Romanos 2, 26, 29. Al 29. Aquí Pablo dice, de manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Así que él es... El uh, que es circ incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿De quién está hablando? Él está diciendo los, los gentiles que tienen la ley porque Dios había imputado a ellos por justicia uh, su fe, él les contado justos por su fe van a juzgar a los que tenían la letra y la circuncisión, pero transgresen la ley. Es lo que está hablando de los judíos, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que uh, lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios, volviendo a Juan 8, otra vez, a las palabras de Cristo, Él hablando a los fariseos, ellos dijeron: Tenemos un padre. Y Cristo dijo: Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos dijeron: um, Si tenemos padre, no somos hijos de fornicación. Jesús dijo: Si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y entonces ellos dijeron, no somos hijos de fornicación, porque según ellos tenían un padre. Tenían un padre, pero era mentiroso. Y miramos ahorita en Romanos 2, que un judío no es judío por la circuncisión hecho de mano, sino un... Circun, un circuncisión hecho en el corazón entonces ellos estaban engañándose a sí mismo o mejor dicho como ya hemos visto fueron engañados porque dios cerró sus ojos y su oír ya lo miramos deuteronomio 29 1 al 4 pablo lo repita en segunda de corintios uh, creo que es capítulo 3 um, Isaías lo dijo, ya lo miramos en uh, Isaías. Uh, si paso para atrás en mis notas, a ver si lo puedo encontrar um, rápidamente. Es que no recuerdo exactamente dónde está escrito. Uh, bueno, eh, lo vamos a. Ustedes lo pueden buscar en una concordancia. Es que se me olvidó exactamente dónde está. Pero miramos que Dios había cegado a esa gente. Y entonces no tenían Dios Jehová como padre. Vamos a ver algo um, muy importante para nosotros los elegidos. Uh, vamos a Mateo 23, versículo 9. Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, él, que está en el cielo. Entonces, nosotros tenemos un Padre, es Dios que está en los cielos. Los fariseos pensaron que eran hijos de Él, pero no hicían sus obras, hicían obras de Satanás. Vamos a Gálatas 4, 21 al 20, uh, uh, 26. Gálatas 4, del 21 al 26. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque, es, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría. Porque estos son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, lo, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a los que ahora es, al, perdón, que corresponde a la que ahora es Jerusalén. Y está en servidumbre con sus hijos. Más la Jerusalén de arriba, entonces hablando literalmente, la que ahora es Jerusalén, más la Jerusalén de arriba, es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Entonces, la eclesía tiene padre Jehová, tiene madre la Nueva Jerusalén, no somos hijos de la fornicación, somos hijos de la promesa, pero los fariseos en la otra mano no tenían a Jehová Dios como su padre y Cristo los... Uh, mostró por sus acciones que no eran hijos de Jehová, sino hijos de Satanás por sus obras. Las obras hablan, sabrán que son mis discípulos por tu que agape, obediencia, obediencia a la palabra de Dios, y por el fruto sabrán. Entonces hay mucho fruto, el fruto del Espíritu, por ejemplo. Y entonces mirando aquí que ellos dijeron que no somos hijos de la fornicación, pero actuaban como hijos de la fornicación. No obedecieron a Dios. Um, por mientras voy a concluir, uh, porque quiero subir este video uh, si tengo la oportunidad el día de hoy. Eh, y si es muy largo va a tomar mucho tiempo. Uh, quiero decirles... Um, disculpas, eh, aunque no tengo ningún control sobre el Internet, um, pero uh, espero que este mensaje llegue a ustedes el día de hoy, el 14 de abril, si no mañana, eh, el lunes. Doy gracias a mi Padre por su palabra. La semana próxima vamos a seguir hablando sobre este asunto, empezando en el versículo 42, donde ellos dijeron. Uh, donde Cristo dijo, perdón, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Um, vamos a estar en Malaquías 1, del versículo 6 al 8, y ver cómo la, la iglesia apóstata hoy en día está menospreciando el nombre de Jehová, igual como los fariseos, y porque ellos no pueden uh, decir que Jehová es su Padre. Y porque Cristo dijo que al fin de todo muchos uh, vendrán diciendo, Señor, Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Y Él dijo, no te conozco. Y vamos a ver por qué es así. Entonces, por mientras, uh, vamos a concluir. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la verdad, gracias por haber abierto nuestros uh, uh, ojos y nuestro entendimiento, nuestro oír para poner en práctica tu palabra. Um, padre, pido que sigues um, aplastándonos, que sigues afligiéndonos, um, humillándonos, Padre, porque así vamos a ver en nuestras propias vidas que somos tus hijos también. Padre, gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Y como siempre, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Siguen estudiando, gente. ¡Chao!